La bodega Made in Cuba es presentada por Presidente Supermarket, Univista Insurance, Sunset Smile Creation, Misla Service Corp, todo para Cuba, y las clínicas de Univida Medical Centers. Qué bueno que lo veo a los dos. Armando, Lázaro, ¿usted ha visto el poeta por ahí? Por aquí, por ningún lado, yo no he visto ese hombre. Tú sabes que ahora que tú lo dices, hace como 4 días que yo no lo veo, pero ¿por qué? ¿Pasó algo? No, pasar en, nada, allá en Santiago hubo una asamblea de rendición de cuentas, de platar, de todo el mundo ahí, pero no. El problema es que la calle se está calentando, Lázaro, ¿viste? Y a los cabecillas hay que tenerlo, mira, controlado. Ese poeta hay que tenerlo en el puño. Pero poeta, ese poeta lo único que hace es escribir todas las locuras esas, se le ocurre a él y bueno, y pensar diferente a nosotros, ¿ya? Sí, pero Lázaro, ¿tú quieres ver una cosa más peligrosa que pensar? Sí. ¿Tú sabes por qué en la comunidad primitiva estábamos tranquilos y íbamos tranquilos? Porque nadie pensaba cuando aquello. Eso es. El pueblo por estar pensando que estamos como estábamos, Lázaro. O sea, que los apagones son por culpa de los que piensan, ¿no? No, los apagones por culpa de lo que diga el partido, Lázaro. ¿Oíste? Estos son momentos de resistencia, no es tiempo de pensadera. Para pensar está el partido. El pueblo está para hacer lo que dice el partido y punto. Es verdad. Ay, Bolodia, menos mal que no encuentro, Bolodia. Imagínate tú que se tiró para la calle a protestar la enanita con los tres enanitos. Pero tú eres revolucionaria. ¿De qué pasa que tú estás haciendo aquí diciendo esa cosa? Tú tienes que salir de frente a esa gente y evitar que la gusanera, que cada día su madre, tú lo sabes. Sí, señores, pero esa gente lo que está es falta de alimento, lo que le hace falta a esa gente, comida. Sí, pero te voy a decir una cosa, Lázaro. Están falta de comida porque quieren, coño. Porque mira cómo está esto aquí. Sí, aquí hay comida, entonces, pero además te digo más. ¿Cuántas MIPYME había antes del 59 en este país? Ninguna. Ni una MIPYME había en este país antes del 59. No. Lo que pasa es que el pueblo es mal agradecido. Pero no MIPYME, ¿verdad? ¿Eh? Que tú te integras. Sí. Dime, celular en los campos antes no del 59. No había. Parque de wifi. No. Es que el pueblo es mal agradecido. Así mismo, los cubanos no podían entrar a los hoteles. Ah, no, eso es de más para acá. Mira, antes de la revolución, chicos, ni enanitos había. Antes de la revolución se daban unos hombrones así con unas espaldas anchas, unos tamaños. Muchachos. Compañero, pero todos los que protestan no son gusanos. Oye, sí son gusanos. Y pagados por el imperio además. Mira, muchachos, a mí me da un genio cuando yo vi a la enanita esa muerta de hambre protestando. Fíjate que yo le iba a caer a palo. Pero tú sabes lo que pasó, que uno de los enanitos se me enganchó una teta. A ver si yo tenía leche porque lo que está muerto de hambre. Me enredé con él en los pies, me caí y no le pude caer a palo. Nadie, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Urgente, tú localizas a Yadira y a tres mujeres más altas como ella para hacerle un cordón, como el cordón de la hora alrededor de la enana, para que la gente no vea que están protestando y no se unan a la protesta. Bolodia, tú sabes que yo lo hago todo por esta revolución, menos hablarle a la cuerpúa desafecta esa. No le hablo. No, ni le vas a hablar más. Ya ella le llevó la salida y se fue para Miami. Dios mío, el pueblo entero está ahí. Bueno, la otra mitad está protestando. Oye, estamos embarcados, Bolodia, porque nos vamos a quedar sin pueblo y si nos quedamos sin pueblo, ¿de qué vamos a vivir los dirigentes? Bueno, de momento lo que voy a hacer es, mira, llegamos al partido urgentemente a ver si hay nuevas órdenes. ¿No me entiendes? Para aplicar. Bolodia. ¿Qué pasa? Espérate. ¿Qué pasa, Manny? ¿Qué pasa ahora? Dice el primer secretario del partido que ¿qué pasa? Que manda a callar a la gente porque él está reunido y no se puede concentrar. Que el pueblo está gritando alto, está diciendo la palabra. ¿Qué pasa? Qué pena con ese hombre, Bolodia, ese hombre del partido tan educado, Bolodia. Es verdad que este pueblo cada día pierde más la cultura. Mira, Bolodia, yo los vi. Tú sabes lo que estaba gritando el barrio entero parado. No, ni lo sé ni quiero saberlo, ¿verdad? Ahora mismo nosotros vamos a ir, ustedes van a ir para la calle a frenar a la gusadera y a defender la revolución que lo mandó. Ya los palos están listos aquí para caerle a palazos. ¡Viva la revolución! La gente no se va a controlar con palos. Compañero, la gente se controla con comida. Pero Lázaro, un tipo que está en proceso, ¿de dónde tú vas a sacar comida si esta bodega hace 15 días que no entra nada? Bolodia, no es por nada. Pero eso al lado está explotado en comida. No, ni se les ocurra. Ni se les ocurra porque si con el tema este de las protestas se cae el gobierno, aquí hay que tener víveres de reserva para una crisis que puede venir. Armando, si se cae el gobierno, no va a hacer falta la MIPYME esta, aquí va a sobrar la comida, caballero. Lázaro, me hace la boca agua. ¿Tú crees que el capitalismo nos dé el aceite que nos faltó en febrero y los frijoles de enero? ¡Elda! ¿El qué? Ella acabó la duda, es revolucionaria, A mí, ¿qué me importa, hermano? Yo lo que tengo es hambre. A mí ahora mismo me da lo mismo, da palo que me lo den a mí. ¡Ah!
Los chivatientes del barrio. Chivatientes o combatientes revolucionarios. Sí, pues mira, yo usted me escondí ahora mismo porque la calle está en carajo. Tú sabes cómo está la gente tirada para la calle. Y además, ustedes han echado para adelante una pila de gente aquí en el barrio. Remedio, ya, fíjate eso, no te pongas a estar hablando, papá. Dime qué quieres, qué te hace falta. No, chicos, mira a ver quién quiere comprarme Viagra, compadre. Porque tú sabes que Yadira se me fue para Miami y ahora estoy explotando en Viagra. Tengo como 4 paquetes en la casa. Ah, mira, lo mejor Bolodia quiere, pregunta. Ni quiero ni necesito. Además, yo no compro nada por izquierda. Qué clase de cara. Tú lo que no puedes templar, chicos, el miedo que tienes con lo que está pasando a la gente, ¿eh? ¿Y sabes qué? Te va a llegar el momento a ti y a todos los comunistas. Y se va a saber de una vez por todas lo que hiciste en el combate de Chacumbeli. Escúchalo, Bolodia. Él habla como si nosotros los revolucionarios no sepamos defendernos. Ay, ahí usted, cagada, vieja chivata también. Oye, tu madre, tu viejo. Mi loco. Bolodia me dijo, Bolodia, usted no va a hacer nada. Bolodia. Hola. ¿Qué anda por aquí? ¿Cómo anda? ¿Estamos bien? ¿Qué te pasa tú preguntando si algún problema con eso? ¿Estamos bien y qué? Ya. No. Si estamos bien, así como hay que estar. En final, para eso ustedes lucharon, la revolución. Usted siempre lo dice, para que el pueblo esté contento, para que el pueblo esté bien, para que no haya protesta. Así como está el pueblo, de lo mejor, fiestando. Mira, Bolodia, a ver, a mí me parece que Pati Sucio está hablando así como siendo irónico, como queriéndonos decir que nosotros estamos hecho mierda. Vaya, pasa tú. ¿Tú te estás hablando de la revolución? Compañero, si el poeta ni ha hablado, él no ha dicho nada. No ha dicho nada. Poeta, dime una cosa, ¿dónde tú estabas metido estos días? No, estaba en la casa ahí, que estoy terminando un ensayo sobre Neida. El poema que escribió Virgilio por encargo de Augusto. Pero, ¿qué le dije? Él no está, ¿verdad, señores? Ese hombre está en lo suyo, subirle ese hombre al amor, ni sabe que la revolución se está cayendo. Esto así es sencillo. Oye, él no sabe nada de eso. Oye, se está cayendo aquí, la revolución. Aquí no se va a caer nada, Lázaro, no está hablando de más. Ah. Fíjense, lo voy a decir. Yo vine aquí y lo primero que pregunté fue por ti. Ahora fíjate, tú conoces el camino para la unidad. Allá, en la unidad, tú vas a explicar cuáles son los planes de Virgilio, ¿no es verdad? Él lo dijo aquí, sí. De Augusto. Augusto ese. Augusto. Y la tal Eneida esa. Uh-huh. Eso lo va a explicar ahí en la unidad. Bolodia. Eneida es una epopeya griega que fue escrita en el año 1 antes de Cristo. Fíjate que tú sigues enredándote. A mí no. Nada. Al instructor de la unidad. Ahora metiste una tal Grecia y para escapar metiste hasta Cristo. Arranca por ahí para la unidad que tú vas a explicar esto. Ocupa tú y la gente está tirando en la calle. Arranca por ahí para allá. Eneida, Dios mío, ese nombre a mí me... Eneida, Flor Carbonera. Coño, la enanita de los edificios se llama Eneida. Me voy para ayudar en el interrogatorio. Mira, yo me voy también, que yo conozco a un opositor que se llama Augusto. Lo veo. Espérate. Qué locura. Hombre, no me estás mirando así. Aparte, en camiseta no me pase más para acá. La revolución tiene que buscar un culpable, Lázaro. Qué clase de locura, caballero. Ay, Cuba, carajo. ¿Qué va a pasar contigo? En la bodega, madre en Cuba, la cosa cada vez está más dura. Es que en la bodega, madre en Cuba, la cosa cada vez está... Ay, señores, ya no puedo más que yo estoy... Estando en nuestras oficinas, me he dado cuenta de algo de lo que nadie habla. He visto cómo a nuestros agentes, haciendo un excelente trabajo, a veces nos cuelgan el teléfono, nos dicen que llame más tarde, muchas veces ni los escuchan. Sin embargo, estamos trabajando para usted, con el objetivo de que cuando usted tenga un accidente, Univista va a estar ahí para usted. No maneje sin seguro, maneje confiado cuando con Univista está asegurado. Univista Insurance, su mejor opción. Presidente Supermarket. Los quiero invitar a Presidente Supermarket, donde su dinero rinde más. Aproveche los especiales, cuéntale a sus amigos, sus vecinos, a sus seres queridos, a amigos más cercanos, que aquí en Presidente tenemos los mejores precios. ¿Que no me creen? Mira los especiales, míralo. 8 limones verdes por $1. Mahama, arroz grano extra largo, 20 libras, $8.98. Papel de baño, hormigón, 12 rollos, $3.98. Chuleta de cerdo surtida,
1.98 la libra. Y ya lo saben, que no se lo cuente nadie. Venga, presidente Supermarket, donde su dinero rinde más. Presidente Supermarket. Hello, Victor. How you doing? Presidente, mucho gusto. Yes, it's aquí. A pleasure. You know what? Tú sabes que yo, I spend a lot of money in my campaign. Y yo necesito seguir brillando. Seguro. Por eso vine a ti, porque necesito un diseño de sonrisa. Qué bueno. Y okay. Bueno, aquí estamos. Pero tengo un negocio también para ti. Ok. Yes, hold on. Te lo cambio por my golden sneakers. Mr. President, es un halago, pero sinceramente, yes. En estos momentos no estoy haciendo intercambio, Mr. President. Oh. Pero mire, tenemos 7 compañías de financiamiento. Yes. Tenemos los mejores precios en diseño de sonrisa. Es más, si necesita pagarle el hotel, bueno, usted tiene muchos hoteles aquí, pero el pasaje, el transporte, aquí en la ciudad de Miami, yo lo puedo ayudar con eso. Pero por intercambio, sinceramente, no, Mr. President. Ok. Ok, no problem. Pero bueno, vamos thank a hacerlo. You. Vamos a thank hacerlo. You. Thank you. ¿Está bien, Mr. President? Esta sonrisa le va a quedar. Bueno, Mr. President. Yes. Espero que le haya gustado el diseño de sonrisa. Le quedó súper, súper. Thank you very much. Y mucha suerte con la campaña. Thank you. En este pueblo, la mejor agencia que hay de envío para Cuba es Mi Isla Service Corp. Todo está facilitado. Trae tu paquetería y en 72 horas te la dejas en Cuba. Pero, Rodelio, eso no es todo. También tenemos la reserva de los pasajes con nosotros, la renta de los carros en Cuba y podemos reservar también hoteles para su familia en Cuba. Puede traer y enviar con nosotros su paquetería que entregamos desde Pinar del Río hasta Las Tunas. Tenemos el envío de comida, 6 medicamentos a $3.99 la libra y la miscelánea a $6.99 la libra. Te lo dije, que con Mi Isla, todo para Cuba. Hidroelio, acompáñame que te tengo algo más para enseñar. ¿Otra sorpresa más? Sí. Ah, no, ustedes están acabando. ¡Eh, María! ¡Qué clase de sorpresa me tenías tú, muchacha! Cualquier necesidad que tú tengas para Cuba, aquí te lo facilitamos las cosas y puedes sacar los pasajes con nosotros. Ven acá, y si quiero llevar una carriola para allá. Aquí lo tenemos. Y si quiero llevar un ventilador. Aquí lo tenemos también. Oh, María, y si quiero llevar sazón para la comida. También lo tenemos. ¿Y un par de chancletas? También lo tenemos. Ahora aquí sí te la voy a poner dura. ¿Y si quiero llevar un crayón de labio para mi tía? También lo tenemos. Esto sí es una agencia de viaje. Compra tu pasaje, trae tu paquetería, compra las necesidades que tú tienes para Cuba. Y en 72 horas lo tienes allá. Esto sí es un todo en uno. Mi Isla, todo para Cuba. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida, entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas, con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida. Univida.